Tengo un bol. Que es de plumita. Tenemos una cajita. Como veis, tiene algunas cositas dentro. Y vamos a ver ahora, ¿vale? Os recuerdo que si os gusta algún sonidito en concreto, me lo podéis decir abajo en los comentarios. Y pues, si queréis, si veo que ese sonido les gusta a varias personas, puedo hacer un vídeo largo con solamente ese sonido, ¿vale? Voy a enseñaros lo que hay dentro de la caja. Y
Lo primero que se ve es esto. Es un imán. Esto fue un regalo de imagen. Pone: perdona mi impuntualidad, me habría encantado haber llegado antes a tu vida. Es muy bonito, me encantó cuando me lo regaló. Os recuerdo que si os gusta el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros, que aunque imagen siempre suba mucho pues videojuegos y tal, yo también estaré subiendo más a menudo ASMR para que os guste el ASMR más que nada, ¿vale? Ahora tenemos esto. Es una brújula. Y ahora vamos a pasar a esto. Es un ventilador. Y es desplegable. Aquí se enciende. No lo voy a encender porque hace un ruido muy desagradable. Hace como un zumbido de un motor, no lo sé, pero no es muy ASMR.
Ahora tengo por aquí una colonia. Que me encanta, me encanta, me encanta el sonido que hace. Sobre todo por aquí, mira. Este agua de rosas, que es lo que yo suelo usar en colonia, no suelo usar nada muy fuerte. Perdonad por los coches, tengo una ventana al lado. Sino algo pues fresco, que huela bien y ya está. No me gustan las colonias como muy fuertes, ¿sabes? Vale. Pues ahora voy a hacer soniditos en no sé si alguno de vosotros conoce esto. O sea, a ver, son mascarillas faciales de toda la vida, ¿no? Pero me refiero concretamente de Disney. Tengo como 15 más. Porque Magen sabe que me encantan. Uy. Y pues se le ocurrió comprarme una de cada princesa. Y lo que no es princesa, porque tengo una de Úrsula. No, Úrsula no es. No lo sé. La mala de. No No sé su nombre. Pero tengo otra, pues ya ves, todo de los dálmatas. Tengo otra de Cruella de Vil. Y pues eso, me gusta usarlas. Y aparte son super cookies. Para quien no las conozca, pues no son mascarillas normales, sino que tienen pues un detalle. Pues que según cada princesa tiene un dibujo. Esta no la he usado nunca, la de los dálmatas tampoco. Pero he usado la de la bella, que es la que más usaba. Y pues tiene la forma de, como si fuera la cara de la bella. Y de hecho, vale, esta no lo pone, pero esta sí. ¿Veis aquí? Creo que esto te dice cómo va a ser la mascarilla. Y eso, pues tiene las caras de las princesas. Que yo lo digo, es muy extraño porque no te coloca, o sea, no sé, te coloca en la parte donde debería ir. Yo siempre tengo la boca de la princesa, pues más para abajo,
O no sé, lo que es el contorno de ojos más para arriba, la frente, pues me sobra, o depende de cada mascarilla. Y queda extraño, la verdad, da un poco de miedo según cuál. Vale. Ahora tengo curiosidad de cómo es esta porque no lo pone por detrás. Pero imagino que será blanca con manchas negras, tipo salmón. ¡Ay, espera! Vale, viene ahí. O sea, igual que este. ¿Cómo para que se vea? Vale. No lo había visto porque este lo tenía detrás. Pero no sé si será así, no sé si será un perrito o no sé. Vale, la siguiente cosita que tenemos es esto. Sacar uno, ¿vale? Son que no sé cómo se llaman, clips, no es el nombre. No sé cómo se llaman. No sé, clips, no eran. Sí, ¿no? Clips. Pues no lo sé. De unicornio, por favor, enfoca. Son súper bonitos. He usado uno, como veis, porque aquí falta uno. ¿Vale? Esto no tiene tampoco mucho sonido, la verdad. Era más que todo para enseñaroslo. Esta es la siguiente cosa. Esta cosita es un. No tengo ni idea del nombre. Pero lo típico que se ponen los jefes, los que tienen un despacho. Ups. Los que tienen un despacho y se lo ponen así, ¿vale? Es esto. Lo compramos en un Tiger de Málaga. Y pues se pone abrazos gratis. Si estás teniendo un mal día, un día off, no sé cómo decirlo en español, pero vaya, mal día. Y bueno, esta es la excusa perfecta para pedir un abrazo a Magen. Aunque siempre le doy abrazos, pero bueno, estas son las cosas para darle más abrazos, ¿sabes?
Vale, lo voy a dejar por aquí. Lo siguiente que tenemos es esta velita. Huele súper mega bien. Yo no soy muy fan de las velas, suelo poner más incienso si quiero, como después de limpiar o lo que sea, que huela bien. Pero vi esta velita, no recuerdo dónde la compré, no te le quité la etiqueta, y me pareció súper cookie. Y pues como olía bien, la voy a probar. Voy a poner a ver si me gusta. Y si me gusta, compro más. Lo siguiente que tengo es una libreta para hacer viajes. Me refiero para apuntar, ¿no? Si quieres hacer un viaje, dónde quieres ir, qué sitios visitar. Y le tengo aquí un clip del unicornio, o sea, que os dije que estaba usando, pues es este. Y esta nueva. Aquí tengo una dedicación de mi madre que me la regaló ella. Me escribe que me regala esto porque desde pequeña yo soñaba con ser exploradora. Me encantaba. Yo quería viajar por todo el mundo. Ver los animales, las culturas, los sitios en general. Y de hecho escribía historias, libros de una exploradora que iba pues de aventuras por el mundo. Y pues eso, me lo regaló para que escribiera sobre los viajes que hiciera. Y debería estrenarlo. Me encanta el sonido personalmente, la verdad. Preciosa, la verdad. Luego tengo otra que
que me encanta, que es como escamas de sirena. Luego tengo esta cosita de aquí, que es un blog de notas. Un blog de notas, una libreta de notas adhesivas, ¿vale? ¿Veis? Ya terminando, tengo esta cosita de unicornio también. Ya sabéis que me encantan las cositas de unicornio. Esto creo que lo enseñé en otro vídeo, no me acuerdo. Y por último, tengo este peine. Pues que es el que yo uso siempre. Bueno, chicos, y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Si os ha gustado, me lo decís por aquí abajo, me decís cuál ha sido el vídeo que más, el sonido que más os ha gustado. Y pues nada, que pronto más vídeos, tanto de ASMR como de, pues de juegos. Volveremos a la normalidad. Y salva. ¿Quieres decir hasta luego conmigo? Bueno. Ya, habla si quieres. ¿Qué? Di algo. Os quiero mucho, bajos y bajas. Se me ve un pezoncillo. Ya está, ya lo he censurado. Ya no se me ve el pezoncillo. Bueno, que os queremos. Y mucho. Que... 1, 2 y 3. Hasta luego.